bienvenidos y bienvenidas. Soy Aurora de Futbolera Hermanita y os traigo otro amigurumi, otro regalito. Mira, no sé si lo llegáis a ver, espera. A ver si se ve entero, así un poquito. Un unicornio con su cuernecito, la parte de atrás, los churritos con su colita. Esto es para un regalito que esperemos que le guste, que no sabe nada. La niña y he vuelto. Este sí lo puedo grabar. He hecho más llaveritos de el Baby Yoda, pero no los he grabado porque se los han llevado. Y este va para alguien que hace amigurumis también, que ya sabe quién es. Y esto es todo. Si os ha gustado, dad dedito. Espera, no se ve. Aquí. A ver, que no se ve. Hay que bajar un poquito así, para que se vea. Darnos dedito. No, darme dedito arriba. Suscribiros, compartir. Y espero que os gusten. Hasta la próxima. Pero a este me falta una cosa. Hola, bienvenidos y bienvenidas todas a Futbolera Hermanita. Yo soy Aurora y os traigo unas compritas para hacer unas mascarillas. Os voy a enseñar qué he comprado hoy. A ver, he encontrado, lo tengo que hacer mascarilla a la abuela. Mira, primero, a ver, esto es de mercería. Primero he cogido tela negra. Y aquí no sé si se va a ver, porque está nublado y se me ha olvidado el foco. Goma negra. Esto es en Mercedes aquí. Luego he cogido tela verde, porque a mi suegra le gusta el verde y le vamos a hacer mascarillas verdes. Esta es todo algodón, como no, he cogido, que no sé lo que os digo, si se ve bien o no, se distingue el color, para hacer de baracaldo también. Y para protegernos, de la verde, de la amarilla y negra es 1 metro, y de la negra era medio porque es solo para mi marido, y de la blanca, esto es tela hidrófuga, es para poner en la zona que respiramos, que con esto nos vale para unos 25 lavados o 30 lavados. Esta la he cogido en blanca, pero me han dicho que iban a traer negra, no sabe cuándo porque todavía la estaban fabricando. Iban a hacer en negra, que y igual también la habían dicho en colores con dibujito, para hacer las mascarillas a los niños. Y esto ha sido todo. Ah, no, espera, me falta el marcador. Y me falta el bolígrafo, marcador, para marcar las telas, para sacar los patrones y pasarlos. Y esto es todo. Ahora nos pondremos manos a la obra. Y muchas gracias por estar ahí, comentar y suscribir. Y suscribiros. Y muchas gracias a los nuevos suscriptores y a los que estáis desde un principio ahí, a pie de cañón. Muchas gracias y hasta la próxima.